Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le da su pronóstico del tiempo para esta tarde y noche de jueves 10 de febrero. Vea usted lo que tenemos. Justamente tenemos la entrada de nubosidad que viene desde el Pacífico al norte, al occidente, al centro y el oriente de la República Mexicana, nublados con algunas precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes en Tamaulipas y el estado de Veracruz. En el resto de la República, podríamos tener algunas precipitaciones de escasas a ligeras, realmente muy, muy dispersas. Ambiente frío para los estados del norte, temperaturas que pueden llegar entre los 5 y los 10 grados bajo cero, en algunos puntos del centro al igual, en fin, heladas en estos puntos. Para el día de mañana 11 de febrero, se acerca un nuevo frente, puede ser el número 29, y va a refrescar más el ambiente de los estados del norte con heladas, y también esperaremos la formación de nublados en todo lo que es la franja oriental de la República Mexicana, con precipitaciones el día de mañana y un poco de viento de componente norte allá en el Istmo de Tehuantepec, así como en el Golfo, de hasta 60 kilómetros por hora. Para lo que es este viernes 11 de febrero, esperaremos aquí en la capital de la República Mexicana un cielo de despejado, medio nublado, soleado por la mañana y por la tarde, sí, un poco de precipitación ligera y dispersa. La mañana fría de este viernes, de 6 a 8 grados la temperatura mínima, y la máxima de 21 a 23 grados Celsius aquí en la Ciudad de México. Yo soy Jaime Albarrán Asensio, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.